agradecerle a la Policía Nacional que ha estado permanentemente acá en la institución. Desde luego, primero con las brigadas, que son del club, que diríamos como 8, bueno, con los estudiantes que poco a poco han ido contribuyendo para el cambio de actitud. Esto de las drogas es solamente que nunca se va a acabar. ¿Por qué razón? Porque se ha venido incrementando de poco a poco y tenemos una necesidad tan profunda de que hoy en día son consumidores, los estudiantes, y no hay cómo. Pero si bien es cierto, se ha logrado de una u otra manera sensibilizar a los estudiantes y concientizar de que están haciendo mal por el camino de las drogas. Segundo, de que debemos agradecer a la Policía Nacional que en sus diferentes campos nos han apoyado. Hemos estado desde luego gestionando, haciendo las llamadas, ya sea de una manera con la UPC de aquí del sector, así como también ahora en este operativo que viene a verificar y a constatar que existen algunos estudiantes que pese a la disposición que se les da que no son consumo, pues permanecen en esas empresas. Primero que nada, encontrar líderes de los estudiantes para que formen las brigadas de la escuela segura y de ahí fomentar que desde luego vayan coordinando este cambio, controlando entre ellos mismos los estudiantes para hacer, diría yo, foros y de esta manera ir cambiando, sensibilizando de lo que no está permitido en las instituciones. Ministerio del Interior.